vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceréis. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Podemos sentarnos. ¿Cuántos tienen un corazón turbado ahora mismo? Pregúntale que está a tu lado, ¿tu corazón está turbado? ¿Qué te preocupa? ¿Qué problema tienes? ¿En qué situación te encuentras? La Biblia dice: no se turbe vuestros corazones. Creed en Dios, creed también en mí. El último tema que toqué le puse por título Conócete. Pero si hay alguien que sabía quién era, es Jesús. Jesús está hablando de él mismo. Sabía quién él era. Y está hablando de él para ti y para mí. Créete en Dios, cree también en mí. Y sigue: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Cuántos creen que en el cielo hay muchas moradas? Porque el Padre es el Padre que está en los cielos. Dile que está a tu lado: si no tienes nada aquí, no te preocupes. Pelea por tener todo allá. Si no tienes nada aquí, no te preocupes. Porque hay muchos que tienen muchas cosas aquí, pero no tendrán nada allá arriba. ¿Dónde tú prefieres tener? Pregúntale que está a tu lado: ¿dónde tú prefieres tener? Porque hay algunos que se perturban por tener aquí. Están tan preocupados por tener aquí. Aló. Y el Señor preocupado por hacerte una casa en los cielos. ¿Cuántos quieren tener casa en los cielos? A ver, levanten la mano. Dile que está a tu lado: no sea mentiroso. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no me fuere, o si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez. ¿Cuántos creen que Él va a venir de nuevo? Jesús se fue. ¿Ya volvió? Se fue. Él se fue después que murió, tuvo un ratito, le habló a los discípulos, le dijo lo que tenían que hacer y se fue. Pero Él dice aquí que Él volvería. Si me fuere, os prepararé el lugar y vendré otra vez. ¿Ya vino? ¿No ha venido?
Entonces significa que va a venir. ¿Cuántos creen que Él va a venir? ¿Estás tú preparado? Pregúntale al que está a tu lado, ¿tú estás preparado? Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero no es el tema que yo quiero tocar hoy. Porque aquí el tema es, Jesús sabe qué quieres de ti. No es el tema hoy. Jesús sabe qué va a hacer contigo. Jesús sabe a dónde te va a llevar. Jesús sabe dónde te va a poner. Jesús lo sabe. Ahora, ¿lo sabes tú? Está tan entretenido peleando en esta tierra. Estás tan entretenido, preocupado por todo lo que vives aquí. Yo no quiero que tú ahora salgas de aquí diciendo, no me voy a preocupar por más nada. Lo que quiero es que te preocupes por lo principal. ¿Cuándo están aquí? Porque a veces nosotros estamos preocupados por lo que no es principal. Y estamos dedicándole tiempo a lo que no es importante. Y a lo más importante lo hemos descuidado. Jesús vino por un motivo. Y le dijo el motivo a sus discípulos. Yo vine para prepararle morada a ustedes. Yo estoy en esta tierra no para que ustedes aquí vivan bien, ni para que ustedes tengan todo, no. Yo vine y voy a ayudarlos mientras estén aquí en la tierra. Pero lo mío es prepararle a ustedes lugar en el cielo. Si no me voy, no le puedo preparar ese lugar. ¿Cuántos están entendiendo eso? Entonces él necesitaba partir, pero él prometió que él volvería. Y nos dejó dicho lo que teníamos que hacer mientras él no estaba aquí. Pero no es el tema de hoy. Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Nada más quería una muestra. Y ya, muéstranos. Bien. Juan capítulo 3, versículo 16. Y algunos se lo saben de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos viendo cómo amó Dios al mundo. Cómo lo amó. Mostrar. Muéstranos, dijo Felipe. Muéstranos. Mostrar. Esto es lo que quiero tocar contigo hoy. ¿Qué cosa es mostrar? Bien, en el diccionario dice lo siguiente. Mostrar es exponer una cosa de tal forma que pueda ser vista por alguien. ¿Qué cosa es mostrar? Exponer una cosa de tal forma que pueda ser vista por alguien. Voy a poner unos tres ejemplos sencillos. Los astronautas mostraron todos los detalles del eclipse solar mediante dibujos y mapas.
60 expositores mostraron 500.000 de libros antiguos y de ocasión. Los artesanos mostraron en la capital francesa los productos que realizaban en el campo. Otra definición de mostrar: hacer patente o dar a conocer una cualidad, un sentimiento o un estado de ánimo. Ejemplo: mostrar alegría, mostrar valor. Su rostro mostraba una tristeza. Mira al que está a tu lado para ver qué muestra. El rostro muestra tristeza, alegría, valor. Aunque algunos cuando se levantan muestran horror. Aló. Si el que está al lado quiere salir huyendo, ¿qué es eso? La diferencia entre demostrar y mostrar. ¿Qué es demostrar? Demostrar es poner todo su empeño y esfuerzo en demostrar su punto de vista u opinión, posicionándose o aferrándose a la razón, dando los mejores argumentos para convencer y mover la opinión del que está enfrente. Demostración es una cosa y mostrar es otra. Hay muchos cristianos que para traer a alguien a los pies de Cristo lo tienen que convencer, le tienen que demostrar. Aló. Y hay gente que viene porque se le demuestra, pero no es tan convencida. ¿Alguien está aquí? Uno de los primeros textos que a mí me impactó fue este. Y yo se lo he oído a todos los cristianos como lo citan, y algunos se lo saben de memoria. Es el texto que más se saben en todos lados. Cuando yo me convertí, yo era ateo, había llegado de la Unión Soviética. Mi padre me echó de la casa antes de irme a la Unión Soviética por no creer en Dios, por ser comunista. Me echa de la casa. Pero cuando yo vuelvo de la Unión Soviética, me aceptó y andábamos tomando y hacíamos locura los dos juntos. Pero yo me convierto. Yo me convierto. Decía muchas palabras obscenas. Ahora no decía palabras obscenas. Tomaba todos los días, ahora no tomaba. Peleaba con quien se pusiera enfrente, ahora no peleaba. Nunca le prediqué a mi papá. Nunca. Ni siquiera una sola vez. Pero antes de morir, fue donde un pastor. Y le dijo: yo quiero que me hable de ese Dios que tiene mi hijo. Y ahí se convirtió. ¿Por qué se convirtió? Porque yo le mostré. Aló. Yo le mostré en quién yo había creído. Fue donde un pastor y le dijo: hábleme de ese Dios que tiene mi hijo. No sé quién es ahora. Hay muchos que están aquí y están en una casa, pero no muestran a Dios. Aló.
Dile al que está a su lado, te están hablando. Hay gente que está aquí que quiere que los familiares se conviertan, que quieren que las amistades se conviertan, pero ¿a quién muestran? Yo nunca le he predicado a un hermano mío. Tengo una hermana que era testigo de Jehová. Tengo mis otros hermanos, nunca le he predicado. Y tengo 4 ya en la iglesia. Aló. Y nunca le he predicado. La Biblia dice, Felipe le dijo a Jesús, muéstranos al Padre. Y eso no basta. Ahí terminamos. En el libro de Juan 4:3-16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio. O sea, nunca dijo el Padre, ni nunca dijo Jesús que Él nos amaba. No, Él no dijo, yo te amo. Dijo, yo voy a mostrar mi amor. Aló. ¿Qué dijo? Voy a mostrar. ¿De qué hubiera servido que el Dios no hubiera dicho que nos amaba y nosotros nunca hubiéramos visto nada? Pero dijo, yo voy a mostrar. De tal manera, Él mostró su amor. ¿Qué quiere Dios de nosotros? No es que tú prediques por ahí. No es que tú andes con una Biblia en brazo. Los discípulos no usaron Biblia. Ni Juan, ni Pedro, ni Pablo. Ninguno de todos esos discípulos que anduvieron por esas épocas andaban con Biblia en brazo. ¿Cómo fue que la gente se convertía? La gente no se convertía por palabrerías tampoco. La gente se convertía porque ellos mostraban algo, había algo en ellos. La Biblia dice que inclusive habían un montón de brujos y hechiceros que comenzaron a tirar los libros. ¿Por qué? Porque alguien mostraba algo diferente. Hoy los cristianos quieren traer a la gente hablándole. Hoy los cristianos quieren hablarle a la familia. Quieren hablarle a los vecinos. ¿Pero qué tú estás mostrando en tu hogar? ¿Qué tú muestras en tu matrimonio? ¿Qué tú muestras en tu vida? ¿Cómo tú te muestras en tu trabajo? Aló. A veces en la casa ni los hijos creen en los papás. Los papás vienen a la iglesia, pero los hijos lo oyen cómo discuten. Lo oyen cómo gritan. Miran cómo los tratan. Y dicen, sí, mi papá va a la iglesia por el gusto. Ya yo no tengo ni ganas de ir a la iglesia. Algunos cuando crecen, por eso es que se van de la iglesia. Después cuando ven a los hijos en discoteca y en prostitución y en cosas, ¿quién le enseñó eso? Tú. No, pero yo le hablaba de Dios. ¿Pero qué le mostrabas? Aló. Levante la mano para ver si está aquí, porque no sé si se me ha ido. De tal manera amó Dios al mundo. Hay muchos que hacen todo con demostración. Demuestran muchas cosas. Entonces tratan de convencer. La persona que quiere demostrar cosas se enoja, se molesta porque él quiere demostrar que tiene la razón. Y cuando tú quieres demostrar que tienes la razón, cuando no te hacen caso, te molesta, te enojas. Entonces comienzas a hacer las cosas a tu manera porque yo sé que yo tengo la razón. Jesús nunca demostró nada. Él mostró.
son dos cosas diferentes. Y cuando tú muestras, tú no te enojas, tú no te molestas, tú no te airas, tú no estás preocupado. Tú simplemente muestras lo que eres. Jesús dijo, por mis hechos. Si no hacen caso a mi palabra, háganle caso a las obras que ven. No quieren hacer caso a lo que yo digo, pero al menos miren lo que yo hago. ¿Aló? ¿Cuántos están aquí? Hay veces que nosotros decimos una cosa acá, pero hay líderes por allá que me hacen otra. ¿Aló? Y después dicen, no, pero es que yo no peleo con nadie. Yo estoy mostrando. En estos días en la mañana, ayer cuando vinieron a orar en la mañana, le decía a la gente, yo no entiendo. Tanta gente con problemas, con dificultades, con necesidades, y todos quieren que oren y que lo visiten y que le ayuden, y no vienen a orar. Y quieren arreglar su problema por allá. Y yo digo, yo no entiendo. Si alguien en realidad le da importancia a su problema, él va a mostrar que en realidad quiere salir, y Dios le va a ayudar cuando Dios vea. Pero si Dios no te ve que tú estás preocupado, Dios te ve que tú estás tranquilo, Dios te ve por allá, dice, no, pero este no me muestra nada. ¿Aló? Entonces yo ayer le decía a los hermanos que yo tenía que ir por unas cosas en la mañana, 8 de la mañana de mañana, sobre capellanía y unas cosas, unas reuniones. Pero yo decidí no, que el Señor me guíe, que el Señor me diría, yo voy a venir a orar. Y ayer en la mañana se lo dije al grupo que estaba aquí, que los que estaban aquí saben de qué le estoy hablando. Dije, yo tengo una pelea y la voy a pelear aquí. Eso se lo di a los que estaban. ¿Cuántos estuvieron ayer en la mañana aquí? Levanten la mano los que vinieron. Yo se lo dije aquí. Le dije lo que yo iba a hacer y cómo iba a pelear. Y le dije a todo el mundo, levántense, dejen de estar de rodillas, pónganse a orar y a clamar de verdad. Yo voy a clamar por esto porque yo quiero esto. Yo quiero esto. Dios sabe por qué lo quiero. Y me puse a clamar, me puse a gemir. Y a las 12 del mediodía me llaman y Dios hace un milagro, pero milagro, de lo que yo estuve orando. Y hoy terminó de hacer el milagro. Que no se lo puedo decir ahora mismo por las grabaciones. Pero me contestó la oración que yo había dicho. Porque yo le estoy enseñando y le dije, yo le voy a mostrar a ustedes cómo se ora. Le voy a mostrar cómo se pide. Eso se lo dije en la mañana a los que estaban aquí. Y ahora puedo decirle que todo lo que le dije, Dios lo respondió ese mismo día. ¿Aló? Entonces aquí no estamos hablando de oración por orar. Aquí estamos hablando de mostrar. Y me es fácil mostrarlo. Una cosa que yo trate ahora de demostrarle y de convencerlo, ¿no? Facilito, puedo mostrar. Yo dije una cosa, se cumplió. Puedo decirle cómo se cumplió. Entonces, ¿qué la gente quiere? La gente quiere ver a alguien que muestre. Hay muchas iglesias peleando por muchas situaciones, discutiendo. Todo el mundo quiere tener la razón y todo el mundo quiere estar ahí arriba. Y yo no estoy ni en Panamá ni en la capital. Pero por lo que hemos mostrado, ahora me están dando unos cargos y unos puestos arriba de un montón de gente que todos ellos lo están haciendo. Todos ellos están demostrando de que son ellos. Yo no estoy demostrando nada. Pero lo que he mostrado, me están dando las posiciones que todos están peleando.
Hay como 10 peleando una posición en Panamá. Y toda la posición que están peleando por años, 15, 20 años, me la están dando a mí sin pelear. ¿Dónde peleé? Aquí orando un día nada más. Todas las posiciones que están peleando en Panamá, después usted se va a enterar de qué es. Pero todas las posiciones, orando aquí, me la entregan a mí. Pero ¿qué yo hice? Mostrar. Los otros están demostrando. Hay muchos que están haciendo cosas buenas, pero están tratando de demostrar que pueden hacer. Están tratando de demostrar. Entonces, con eso de demostrar, quieren convencer, quieren que uno acepte, y tal vez hasta se molestan y se enojan porque como que no se ve o no lo toman en cuenta, pero es que están demostrando, no están mostrando. Dios no dijo que Él vino a demostrar que Él era Dios, dijo que Él vino a mostrar que Él nos amaba. ¿Cuándo están aquí? De tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo mostró su amor? ¿Cómo lo mostró? Cuando mi hijo Kendall estaba enfermo y mi negocio prosperaban y estábamos bien y tenía casa y carro, yo digo: Señor, yo quiero que tú sanes a mi hijo. Yo quiero que tú lo sanes. Pero si tú lo sanas, yo regalo todo. Yo te sirvo yo. Donde tú me envíes, yo voy. Yo te sirvo yo. Y regalo todo. Y Dios lo sanó. Y Dios lo sanó. Y yo estoy aquí por él. Yo veo gente que a veces dice: yo amo a mi hijo, o yo amo a fulano, yo amo a mugano, pero ¿qué muestra? ¿De qué sirve decir amo? ¿Qué muestras? ¿Qué haces? Mira, si tú quieres a tu pareja, la mejor forma de mostrarle amor es sirviéndole a Dios, aunque se vaya. Aunque se vaya. Porque la única manera de protección que puede tener esa persona es tú buscando de Dios. Porque se va por allá, puede hacer lo que sea, pero mientras tú estás metido, Dios dice: este me está mostrando que me ama, yo tengo que guardar a esta persona allá. Este me está mostrando que me ama, yo tengo que protegerla por el otro lado. Este me está mostrando que me ama. ¿Hay alguien que pueda mostrar que ama a Dios aquí en este lugar? ¿Habrá alguien que pueda mostrar? Dale más fuerte, dale más fuerte, dale más fuerte. El mostrar a veces es difícil porque las personas quieren que tú hables o lo muestres de la manera que ellos quieren. Y a veces es más difícil. ¿Cuándo están aquí? Por eso yo le digo a las parejas: ponga la casa a nombre de la mujer. Esa es una forma de mostrar que ama. Pero a veces dice: ¿y si me la quita? Pero no está mostrando que ama. No está mostrando que si te la quitas, te la quitaron. Pues tú lo hiciste porque amas. ¿Cuándo están aquí? ¿Cómo tú puedes mostrar tu amor? ¿Cómo tú puedes mostrar que en realidad quieres algo? ¿Cómo lo puedes mostrar? ¿Cómo yo puedo participar de una actividad o de alabanza o de internet o de danza? Y yo voy a y me gusta esto, pero cuando hay problema dejo eso, me voy. ¿Qué muestras eso de que te gusta? ¿Cómo estás mostrando
Y eso en todo. Dios necesita que muestres. ¿Cuándo están aquí? Una de las cosas que me impactó fue cuando la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando uno se pone a ver esa manera, cómo mostró su amor, dejando que su hijo viniera, pasara problemas, circunstancias, lo clavaran, lo crucificaran, una muerte horrenda. Digo, de esa manera mostró su amor. Solamente para que tú y yo no nos perdiéramos, sino que tuviéramos vida eterna. Entonces, ¿cómo podemos mostrar nosotros? Esto no es si me gusta, no. ¿Cómo podemos mostrar? ¿Cómo podemos mostrar que estamos en un ministerio, que amamos este ministerio? Participando de todas las actividades, haciendo todas las cosas que se nos dice. Esa es la manera de mostrar. ¿Cómo tú puedes mostrar que en realidad tu problema, tu circunstancia, la necesidad que tú tienes, tú quieres que Dios meta tu mano? ¿Cómo puedes mostrar que en realidad, cuando yo le dije a Dios de mi hijo, yo le dije, yo regalo todo, yo te sirvo? Yo le estoy hablando de una muestra, tal vez en ese tiempo no conocía, no sabía, pero Dios dice, este está mostrando algo. Voy a cumplir. Hoy la gente cuando se casan, ¿cómo se casa la gente hoy? Pregúntale que está a tu lado, ¿cómo tú te casaste? Porque tú me hablabas bonito, por los ojitos. Aló. Hoy la gente no sabe casarse por amor. ¿Qué ofreces? ¿Qué le vas a dar? Bueno, ahí veremos. Lo importante es que nos amamos. No importa si morimos debajo de un palo. Oh. Por eso es que después que se casan se lo lleva el... Porque no hubo ninguna demostración de nada. De nada. No, yo te amo, pero yo voy a luchar por sacar, por un buen trabajo, por graduarme. Yo voy a luchar para tener una casa. Yo voy a... Hey, mi hermano, demuestra. ¿Alguien está aquí? Yo creo que si los que no están casados me escucharan, no se casan. Pero es que yo los amo. No puedo vivir sin ella. ¿Y dónde vas a vivir? Eso no interesa. Mano, qué bárbaro. Aló. De tal manera, ¿cómo tú muestras que te gusta la célula donde estás? Que quieres ayudar a esa célula. ¿Cómo tú muestras que quieres ayudar a tu hermano? No es a la manera de que me conviene. Quiero ayudar a este hermano, pero si está conmigo. Eso no es ayudar. Yo estoy ayudando un bogotón de organizaciones ahorita. Estoy ayudando un mundo de gente que no está conmigo. Pero yo las amo y las ayudo, no importa si no están conmigo. Pero hay gente que para ayudar a alguien, bueno, si está conmigo te puedo decir, no, eso no es ni amar ni ayudar. Aló, yo quiero ayudar a alguien, lo ayudo donde está. Quédate allá, que yo te voy a ayudar, no importa, quédate allá. Ese es amar y ayudar. Pero ayudar a alguien que tiene que estar conmigo,
eso no es ni amor ni ayuda. ¿Cuándo están aquí? Hay una forma de mostrar que amamos la obra, que amamos la iglesia, que amamos a Dios. Mostrar. El apóstol Pablo decía que yo no voy con palabrerío, sino con poder de Dios. Yo le decía, ayer yo levanté un grupo aquí y le dije orar, y cómo orar, y cómo pedir, y hay que estar interesado, y hay que meterse de verdad. Hoy lo que lo iba a poner era orar. Hoy quería ponerlos a ustedes a orar. Porque ayer yo dije, ¿por qué iba a orar? Porque se están peleando las capellanías, una serie de cosas eclesiásticas. Y yo dije, yo la voy a reclamar. Y ayer yo le dije, yo la voy a pedir. Y las pedí. Y Dios me las concedió ayer mismo. Todo lo que pedí. Y esta mañana, anoche me vine a quedarme aquí en la iglesia, porque digo, yo tengo que seguir peleando esta batalla, así que me voy a quedar en la iglesia. A las 8 de la noche me vine, 7 de la noche me vine, y a las 9:36 de la noche Dios me vuelve y me responde la petición que le hice de entregarme todo en la mano. 9:36. Y me quedé aquí. Y a las 3:45, estando aquí solo, el Señor vuelve y me responde sobre la misma petición. Mi hermano, podemos mostrar cómo Dios trae una respuesta cuando en tu corazón en realidad está una petición. El problema es que muchos piden, pero piden por miedo, piden por esto, piden por lo otro, y a la larga hasta le da igual. Bueno, si es la voluntad o no es, gloria a Dios. Sí, porque hay un mundo de gente que a las finales dice, bueno, no era la voluntad de Dios, gloria a Dios también. Era la voluntad de gloria a Dios. Esa es la oración de los cristianos. No se ve la lucha esa, la pelea. Entonces, hay un mundo de gente que quiere cosas, pero no sabe pelearla, no sabe buscarla, no sabe cómo entrar con Dios. Entonces, lo que buscan es que el fulano, mengano, un contacto, un amigo, el gobierno, y mi hermano, ¿y Dios dónde quedó? ¿Y el Espíritu Santo para qué está? Entonces, no sabemos mostrar el poder de Dios en nuestra vida. No sabemos mostrarlo. Y ahora mismo, después me reuniré con los líderes para que entiendan y vean cómo se muestra el poder de Dios. Cómo se muestra. Por eso aquí no fallamos en las cosas que hacemos. Por eso es que hablaba el otro día sobre conócete. Cuando tú te conoces y ves tus debilidades y comienzas a fortalecerlas, cuando tú entiendes que las cosas no es tu opinión, ni tu cerebro, ni tu capacidad, sino que todo tiene que ser Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Mostró. Demostración. Y mostrar tan lejos una de la otra. Muchos cristianos quieren demostrar
y con esto de demostrar, yo ahí saqué el significado de demostración, que es diferente a mostrar. En esto tú estás tratando de que te entiendan, hacer todas las cosas para que vean, pero mostrar es diferente, mostrar es algo sencillo. Nosotros le hemos mostrado cómo Dios está trabajando con nosotros. Esto es tremendo, esto es tremendo. Porque en esto de mostrar, hay un grupo de ministros, son como 10, tal vez capellanías diferentes, pero no están incluidos en el Estado, pero están demostrando cuál tiene mayor capacidad para que se les dé la autorización del gobierno para manejar todas las capellanías a nivel nacional. Entonces, por 15, 20 años han tratado de demostrar para que las cosas se hagan como es. Sin embargo, nosotros creemos que están en lo incorrecto, no lo hacemos de esa manera, hemos buscado a Dios, hemos hecho las cosas que tenemos que hacer sin demostrar nada, pero hemos mostrado, no demostrado, porque no lo hicimos por eso. Y al mostrar esto, se reunieron los jerarcas en Panamá, que fue lo que donde yo digo que Dios hace un milagro, y en vez de escogerlos a ellos, que son los que están metidos allá peleando, decidieron escogerme a mí. Y yo no estoy allá. Y ahí fue donde me mandaron el comunicado a las 9:36 de la noche, estando yo aquí peleando esa batalla. ¿Cómo se muestra? ¿Cómo tú puedes mostrar a Dios? No es tratando de que la gente te vea, no es tratando de convencer a nadie. Dios mostró su amor, murió. Jesucristo murió. Y murió por ti y por mí, lo mostró ya. Y dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y dijo, ¿por qué tenía que irse? Y dijo lo que iba a hacer para que tú estuvieras bien el día de mañana. Ya Él mostró todo, no ha tenido que mostrar más nada. Ya mostró una vez una cosa y lo demás. La pregunta es, ¿qué muestras tú? No, ¿qué haces? Podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer muchas actividades. Con este congreso, no estamos tratando de demostrar que somos una iglesia fuerte, ni grande, ni nada de esto. Lo hicimos solamente para que Dios sea glorificado. Y decidimos hacerlo, ganemos o perdamos, ese no es el problema. Pero haciendo el congreso, vaya a ver, ya me dijeron que en la página hay más de 10,000 visitas. Ya llamaron de El Salvador, de Costa Rica, de Guatemala. Ya hay gente que está mirando, que quieren venir. Hoy hablaba con uno de Perú. Y no hemos tratado de demostrar nada. Estamos mostrando lo que queremos hacer. Es mostrar. Mostrar y demostrar son dos cosas diferentes. Y cuando tú muestras, el amor de Dios se derrama. ¿Qué se derrama? ¿Por qué se derrama el amor de Dios? Porque Dios lo único que necesita no es que tú le demuestres a nadie nada. Dios lo único que necesita es que tú muestres quién es que está en ti. Quién es que gobierna tu vida. Quién la dirige. No importa que quedes mal con todo el mundo. No importa que tal vez tú digas una cosa y fallaste, pero está mostrando que Cristo está en ti. Y cuando tú muestras eso, el amor de Dios se derrama, porque Él vino fue a mostrar su amor. Yo no sé cómo tú estás mostrando,
que Dios está en ti, en tu trabajo. Yo no sé cómo tú muestras a Dios en el colegio. Yo no sé cómo tú muestras a Cristo en tu casa. Yo no sé cómo tú muestras al Señor en la calle o con tu familia. No lo sé. Pero yo lo que sí estoy seguro es que si la iglesia se multiplicó y crecía, aunque los mataban y los perseguían, era porque algo mostraban. Mostraban el poder de Dios. Mostraban el amor de Dios. ¿Qué estás mostrando tú hoy en día? ¿Qué están viendo tu vecino? ¿Qué están viendo tus familiares? ¿Qué están viendo la gente que trabaja contigo? No es lo que tú le hables lo que va a predicarle. Es tu vida la que se muestra. Tal vez en el trabajo no te ganas una persona. Y tú dices, le he predicado a todo el mundo, pero ¿por qué no viene ni uno? Porque tal vez tú le has predicado muchas cosas que son ciertas, pero tu actitud, tu manera de ser, no muestras a Dios. Tal vez estás en un hogar y quieres que tu hijo venga a la iglesia, quieres ayudarlo. Pero ¿qué le está mostrando a él? Tal vez en el mismo matrimonio, discusiones y peleas, ¿qué muestras ahí? Yo no sé qué tú has mostrado todos estos años. Hay algunos que dicen, fui a encuentro, tuve en reencuentro, en primer nivel, según, me gradué de la academia, soy líder de célula. Yo no estoy hablando de posición ni de puesto, estoy hablando de qué muestras. ¿Qué muestras? A veces obedecemos porque nos conviene obedecer, pero tenemos un límite. A veces cuando ya no nos conviene, hasta ahí llegamos. ¿Qué muestras? Yo hoy quiero que te pongas de pie. Y si tú no has podido mostrar a ese Cristo glorioso en tu vida, no te estoy hablando de conocimiento ni de liderazgo, yo te quiero pedir que pases enfrente. Yo te quiero pedir que des un paso. Si no has podido demostrar al Dios vivo en tu vida, si en tu trabajo no lo han podido ver, si en el colegio no lo han podido ver, yo te invito a que des un paso enfrente. Yo quiero orar por ti para que la gente vea a Cristo. Yo quiero orar por ti para que el mundo vea que sí hay un Cristo glorioso. Tal vez te puedes ganar a tus vecinos, a tus amigos. Yo no le he predicado a mi familia y ya en su gran mayoría han venido a los pies de Cristo. Yo no les predico a los Tomasitos, no les prediqué a los vecinos donde vivo y ya hay vecinos míos que están llegando a la iglesia. El problema es que la gente puede ver en ti. ¿Qué la gente puede ver en ti? ¿Qué están mirando hoy la gente que vive contigo, que está a tu lado, que trabaja contigo? Yo dije, yo quiero orar para que la gente vea en estos hombres y mujeres que pasaron a un Cristo glorioso. Yo quiero orar porque no hay necesidad de hablar, no hay necesidad de estar simplemente predicando cuando tú puedes mostrar que Cristo vive en ti, cuando tú puedes obedecer, cuando tú puedes hacer las
La obra de Dios no tiene que estar en ningún lugar. Yo no sé cómo tú te sientes. Muchas veces nosotros mismos hemos sido los que hemos impedido a otros venir a los pies de Cristo, porque no hemos mostrado al Dios vivo en nuestra vida. Inclina tu rostro. Aún tú que me ves allá en internet, has mostrado a Cristo. Predicaba, conócete a ti mismo. Si no te conoces, ¿cómo vas a mostrar aquel Cristo que murió por ti? Hoy queremos esta noche orar por alguien que quiere transformar su vida. Por alguien que quiere decir, bueno, si yo hoy tengo que morir, moriré para que Cristo viva en mí. Hay gente que tú le estás hablando, que ya no quieren escuchar más palabras, quieren ver a Cristo en tu vida. Quieren verlo. Amado Jesús, tú mostraste tu amor de tal manera. No tuviste que hacer una demostración. No tuviste que venir a convencernos. No tuviste que demostrar nada. Simplemente te mostraste. Mostraste ese gran amor. Que aún nosotros siendo malos y perversos, moriste por nosotros. Señor, cuando yo quiero demostrar algo, es porque quiero que me vean. Es porque quiero ganar algo. Cuando yo puedo mostrar, Señor, lo que hay en mí, es porque no me interesa demostrar nada. Me interesa entregarme yo. Y aunque no puedan entender el amor tan grande que puedo tener dando mi vida, Señor, yo la doy porque no es para que entiendan. Porque eso lo hiciste tú en la cruz del Calvario. Aunque nadie te entendió, aunque nadie supo por qué lo hiciste, Señor, los resultados se vieron después. Tú mostraste tu amor. Padre, en esta noche hay hombres y mujeres aquí con la capacidad de mostrar que tú vives en ellos. Con la capacidad de decir, Señor, ya no voy a dejarme llevar por lo que escucho. Ya no voy a dejarme llevar por lo que veo. Ya no voy a dejarme llevar por el conocimiento. Señor, yo voy a mostrar que Cristo vive en mí. Padre de la gloria, yo te doy gracias por todo el que ha escuchado hoy tu mensaje. Yo te doy gracias porque el que recibe tu palabra esta noche. Hoy tu palabra, Señor, es mostrar a Cristo. Hoy tu palabra es que Dios mostró su amor trayendo a Jesús muriendo por mí. Hoy tu palabra es, Señor, aleluya, que este grupo de hermanos va a salir a mostrar algo diferente. Que algunos, Señor, todavía la ira, el enojo, la respuesta que dan cuando alguien habla, Señor, no hay ninguna, no se muestra a Jesús. Para mostrar a Jesús, tu forma de hablar, tu forma de conducirte, tu forma de actuar, vamos a mostrar. No a demostrar, sino a mostrar que Cristo vive en mí. Padre, yo te pido, Señor, en esta noche, para que hoy tu Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas. Si enseñamos la oración, entonces tenemos que mostrar que tú respondes a dicha oración. Si mostramos, Señor,
el dar, entonces vamos a mostrar cómo hay que hacerlo. No demostración, sino la vida de dar. Padre, Señor, que en esta hora esta palabra se cumpla en este lugar. Yo solamente te pido que se cumpla. Si en una vida se cumple esta palabra, Señor, es porque esta palabra no regresó vacía, sino que tú hiciste con ella lo que esperabas, buscando vidas que muestren a Cristo, buscando jóvenes, jovencitas, hombres y mujeres que puedan mostrar tu gloria, que puedan mostrar tu poder, que puedan mostrar tu gracia, Señor. Oh Dios, te pido, Señor, de una manera especial esta noche, que se levanten aquellos que han de mostrar que Cristo vive en ellos. Ayúdame a mostrar, Señor, que tú vives en mí. Ayúdame a mostrarlo, Señor, que no tenga que uno que hablar, que no tenga uno que defenderse, que no tenga uno que discutir, sino solamente mostrar. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque sé que lo estás haciendo. Te pido, Señor, por cada hombre que ora, para que ore en tu presencia, para que ore en tu poder, para que ore en tu gracia. Oh Dios, aleluya, para que pueda atar todo lo que el diablo, Señor, ha estado haciendo en contra suya. Señor, yo ato todos los poderes de las tinieblas, principados, gobernantes, potestades, hechiceros, brujos. Ato, Señor, aleluya, todo conjuro y toda malicia del diablo que se esté haciendo para atar a tu iglesia, para que no podamos mostrar, Señor, quién vive en nosotros. Yo ato, Señor, todo lo que impide, y los vuelvo y los echo al abismo de donde salen. Todo poder demoníaco, Señor, se va en esta hora en el nombre de Jesús. Y aún pido ángeles, Señor, aleluya, en apoyo nuestro, Señor. Y te pido que estos ángeles, Señor, quiten de nuestro lado, de nuestra casa, todo lo que impida, bendito sea Dios, aleluya, que podamos mostrar a Cristo en nuestra vida. Para que los hogares puedan ser bendecidos, mostrando a Cristo, Señor. Padre, no poniéndose ellos qué le conviene, sino dejando a Cristo qué conviene. Ministra, Señor. Ministra, oh Dios. Ministra a esos padres, Señor, que aman a sus hijos, pero no le han mostrado a Cristo. Ministra a esos padres, Señor, que quieren que sus hijos se conviertan, pero esos hijos están mirando las actitudes que no son de Cristo en ellos. Ministralo para que hoy salgan de este lugar pidiéndole perdón a esos jóvenes, diciendo: de hoy en adelante vas a ver a alguien diferente. Y tal vez no tenga que decirlo, pero lo va a mostrar. Va a mostrar al Cristo de la gloria. Ministra a esos hogares, esas esposas, esos esposos que no han podido mostrar a Cristo en su vida. Ministra a esos jóvenes, Señor, que en su escuela no han sabido mostrar al Señor en sus vidas. Y la gente los ve y dice: pero ¿cómo él es cristiano si habla igual que nosotros? De aquí en adelante dirán: no, él camina como Cristo. Ministra, Señor, esos hombres y mujeres que están en un trabajo y que todo el mundo está mirando, Señor, con su actitud, y está mirando su conducta, está mirando su hablar, cómo es, estar mirando a veces su grosería.
Y que hoy, Señor, estos hermanos puedan reflexionar y decir: qué mal he dejado al Señor. Pero hoy seré diferente. Hoy iré a ese trabajo, bendito sea Dios, y mostraré el Cristo que yo predico. Voy a mostrarlo, no quiero demostrarle a nadie, voy a mostrar que Cristo vive en mí. Padre, yo bendigo esta palabra, bendigo a los hombres y mujeres que la reciben, bendigo a los que nos escuchan vía internet, Señor, aleluya, para que reciban esta palabra. Y declaro en esta hora que el Espíritu Santo comienza a hacer una obra en nuestra vida, declarando en este momento que vamos a mostrar al Rey de gloria, al Rey de poder, al Rey de reyes y Señor de señores, que nosotros somos el canal para mostrarlo aquí en la tierra, para que otros puedan seguirnos, Señor, y seguir al Rey de reyes, Señor de señores. Los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Mas te pido que así hoy podamos mostrar, Señor, que amamos a Dios a través de nuestros diezmos, a través de nuestra ofrenda, a través de esa dádiva, Señor, aleluya, también mostramos que amamos a Dios. Bendice, Señor, este amor que tenemos por ti a través de nuestra ofrenda y nuestros diezmos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le dan ese aplauso?